No problem. Dale, chicos. Sí, gracias, está proyectando. Dale, ¿qué grammar vamos a ver el día de hoy? Y es Present Tense Contrast. Sí, ¿qué grammar vamos a ver el día de hoy? This one. Present Tense Contrast. Present, lo que viene siendo is. En are, que ya se lo saben porque tuvieron muchas clases con su maestra. Ok. En verbs in present. Voy a ponerlo más así. Verbs in present. Ok. Que aquí teníamos eat y también teníamos. Eats. ¿Sí? Esto es lo que estuvieron viendo con su maestra. Is and are. En verbs in present, eat and eats. ¿Por qué viene eat and eats? ¿Y por qué viene is and are? ¿Ok? So, I have singular, that is, plural, that is are. Ok, ahí lo estoy anotando abajo del círculo verde. Ok, verbs in present. Ok, I, you, we, and they eat. He. And she eats. Permítame, conexión inestable. Ahí está. Sí, tenemos esta parte. De singular en plural. Singular is, she is, he is, plural. You are. We are, they are. Ok, entonces eso es lo que vamos a estar haciendo una revisión, ¿sí? De este tiempo en presente que, pues bueno, ya debieron de haber, tener una dominación completa. Y la otra parte de verbs in present. Esta parte, verbs in present. Ah, you, we, and they eat. He and she eats. Si se dan cuenta, cambia el verbo eat. Ok, no le agrego la S. Y en el otro sí le agrego la S. Alright? Because it's a singular person. He and she. Ok.
Entonces, ahorita, ¿tienen alguna duda de qué es lo que vamos a manejar en los ejercicios de grammar? ¿No? No. ¿No? Ok, vamos a ver entonces cómo funciona esto. Borro todo lo que está aquí. Sale. Activity number one. Ok, igual tengo 8 oraciones. Ok, 8 oraciones con un vocabulario right here. Uy, no borró. Con un vocabulario right here. Stars. Studying, wears, leave, goes, bringing, arriving, and having. Algunas ya las conocen, ¿sí? Otras probablemente no. ¿Cuál de las palabras que están ahí en el vocabulary you don't know? ¿Cuál de las palabras que está ahí en el vocabulario que está con la flecha roja you don't know? ¿Todas se la saben? Lleva, ¿qué? Perdón, pro. ¿Todas las palabras que están aquí se las saben? Ah, no. No, yo el de El de sorry. Where, no sé qué es. Ah, where's. Ok. Esa palabra siempre la tienen que utilizar porque significa lo que tú vistes como ropa. Yes, podemos decir, ¿Quién? I wear jeans. Arriba. You wear jeans. ¿Significa? ¿Cómo? ¿Y qué significa, profe? Words. Vestir. ¿Vestir? ¿Vestir? Okay. ¿Alguna otra? Arriba. Arriving. Arriving. Ok. Ese es llegar a un lugar. Muchos lo utilizan para decir, I arrived to school. Ahí hay una pequeña diferencia. Cuando lleguemos a este tema, se las haré saber. Pero mientras, utilízalo como llegar a. ¿No more? ¿No? Ok, tenemos 8 oraciones, 8 palabras que poner. Lo que les dije hace rato, the same. Ok, en este tipo de oraciones, tú debes de leer desde el inicio hasta el final. Yo digo la uno, profe. Ok, échale la número uno. I, English at the moment. Studying English at the moment. Bien, esta prácticamente está bien. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Tenemos algo aquí que le indicó a él, a este compañero, ¿sí? Para decir study in English. Bueno, ahí tienes la primera. ¿Ok? Más aparte, at the moment. Cuando tienes esta palabra, este tiempo, ¿sí? El ING y el at the moment en esta frase, ¿sí? A ti te deben de indicar que es en este momento. ¿Qué está pasando en este momento? Studying. Estudiando inglés. Yes. ¿Qué está pasando en este momento en la Ciudad de México? Hay una pandemia. Sí, pero vámonos con cosas, acciones. Walking, driving, eating, running. ¿Sí? Todo lo que está pasando. ¿Sí? Comiendo, corriendo,
manejando, viajando, trasladando. ¿Sí se dan cuenta? Ando, 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 ando. So, that is the ing. Entonces, esa palabra, ese tiempo que está ahí at the moment, regularmente en un 80%, ¿sí? De los ejercicios te va a transferir a un ing. Bien. Vámonos with the number two. She always goes to the cinema on Friday. ¿Cómo? Goes. Vamos a ver. Y ahorita checamos. Goes. She always goes to the cinema on Friday. Prácticamente está bien. ¿Por qué? Ahorita no deje que me dé la de anotar. Chale. Oye. She is singular. Go is singular. Pero como les puse hace rato, it, it's. Goes. Goes. Pronunciation is goes. Entonces le estoy agregando es porque es singular. ¿Ok? ¿Y quién es mi singular? She. Bien resuelto, señorita. Ok. Three. We usually home at 8 a.m. Arriving. Arriving. Is early. Yeah. Okay. Date cuenta que aquí, esta que me escogiste, viene con S. Entonces sería, we is arriving. No, perdón. Exactamente. No, entonces sería I'm having, ¿no? ¿Having? No, porque también lleva la apóstrofe y la M. Sería el de stars. Stars. Si yo escojo stars aquí, ¿sí? Acuérdense que tiene una S. Y la S solamente es para sí. He and she. Y aquí tienes we. No sería lo más recomendable. Sí. Te quedan dos. Where's or leave? Leave, ¿qué dijo que era? Leave es, no te dije que era todavía. Leave es como irse, dejar. Teacher is leave. Porque dice, yo usualmente salgo de casa a las 8 de la mañana. Yes, we usually leave home at 8 a.m. Bien. Tómense en cuenta lo que les dije, ¿ok? Sí, tiene un apóstrofe S, ahí alguien ya identificó. No, pues no puede ser porque we va con are. Entonces, automáticamente descarto las tres últimas. ¿Sí? ¿Quién es Bárbara? Pues, mi... Y después ¿eres nueva? Sí. Y después tenemos dos verbos que va con S. Que nos está poniendo el ejemplo la nueva. Me estoy dejando. Y tenemos dos verbos que van con S. Es para que se acostumbre. Va con S, chicos. So, con S al final en los verbos is for singular person. ¿Yes? Seguro solamente me quedaba una. Leave. Pues es la más suitable for my sentence. Okay. Number four. Just a second. My phone. My phone. What is the probable answer? Is ringing. Is ringing. Yes, my phone is ring. Eso. Ahora, ¿por qué no me la da? Ahí está. My sister, number five. My sister from Paris tomorrow night. Is
My sister from Paris tomorrow night. Arriving. My sister's arriving from Paris tomorrow night. Six. He always baggy jeans. Exacto. Ahí ya tienen. Conforme se van acotando las posibilidades, vas teniendo más. La séptima. The film. No me copies. Starts. At 7 o'clock. Yes. And the last one. I am having dinner at the moment. Somos unos tracks. Vamos a ver si están bien. Excellent exercise. Good. Good exercise, all of this. Que ya te ayudé con un ejercicio. La siguiente actividad ya no te voy a ayudar. Tú me vas a estar diciendo what the correct answer is. Y después checamos, ¿verdad? Para ver todos como grupo. Son 12 estudiantes. Es decir, tengo 12 mentecitas muy inteligentes. 12 contra una máquina. Pues yo siento que ustedes son más que la máquina. Venga, chicos, sí se puede. Exactamente. ¿Ya están listos? Yes. 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 ¿Listos? No. ¿Preparados? Sí. Ajá. Ok. Están listos también. Vamos a ver, me voy a la actividad número 2. No más deja borrar esto. Porque luego se me pasa a la siguiente página. Activity number 2. Ok. Te está pidiendo the instruction, rewrite the sentences and questions using the present continuous. Bien, te voy a dar la introducción del present continuous muy rápido. Es más, y aquí lo voy a dejar para que, pues para que sea tu referencia. Bien, lo voy a poner aquí hasta abajo, abajo de las 5. Sí, present continuous significa que vas a utilizar I am. Sí, he, she, and it is, you, we, and they are, sí. Más your verb in ing. ¿Sí? Ahí está. I am eating. He is eating. She is eating. It is eating. You are eating. We are eating. They are eating. ¿Sí? En caso de que quieras hacer una pregunta, ¿sí? Solamente vas a invertir, ¿sí? Las posiciones, es decir, este lo vas a poner acá,
El are lo vas a poner acá. ¿Sí? Y ya tienes tu pregunta, obviamente con la correcta. Is he, is she, is it? Are you, are we, are they? ¿Ok? Y sigues con tu verbo con ing. Alright, entonces eso se queda allá abajo. ¿Sí? Ustedes me van a decir cómo voy a hacer la número uno. La número uno me dice, I study in my bedroom. ¿Cómo sería entonces the number one? I am studying. I am studying in my bedroom. Sale, ya tienes la primera. Number two, we send a lot of emails. We are sending a lot of emails. Number three. When do you arrive? When are? Okay, but it's a question, okay? It's a question. Les dije que si es una question, ahí tienen las flechas. Inicia con when. They arrive. When? Otra vez porque se fueron dos, tres voces. When? When are. Do you, they arrive? Do you? No. No. No, no puede ir you porque no ya está otro, ¿eh? Exactamente. When? When are. No, es que no sé. Alguien ya tenía por ahí un buen inicio. When are they arrive? Yes. Yes, teacher. Okay. Ah, question mark. Se me olvidó la question mark. Bien. All right, number four. Number four. We are going. Going to the Reeds. Cinema. Okay, and the last one is another question. What does she wear? What is she wearing? Pónganse de acuerdo, dos or wear. O pongo las dos. There. No, primero va do y luego where. Question mark. Sale, vamos a checar si están bien. Ok. Les dice que todas están mal. Vamos a ver. Probablemente, vamos a ver aquí en la número uno. Bueno, más bien. Lo que siento que nos pasó en la número uno, probablemente lo que nos esté pidiendo es una contracción. Lo que nos esté pidiendo en la número dos, probablemente también es una contracción. ¿Por qué me borró? Sí, y en la número cuatro, probablemente lo que me esté pidiendo es una contracción también. Vamos a ver si es ese
el error. ¿Sí? Vamos a ver. Nos sigue diciendo que está mal. ¿Por qué estamos mal? Vamos a ver qué es lo que nos pasó. See answers. Ay, no, es porque lo puse todo en mayúsculas. ¿Ok? Bueno, la número uno la tenían bien, la número dos la tenían bien. La número tres, chicos, la tuvieron mal. ¿Por qué? Porque se les olvidó incluirle el do. El do. No. No. Bueno. El ing. Ustedes me dijeron nada más arrive. Sí, se les olvidó incluirle el ing. Yo sí le había dicho con el ing, pero no me hizo caso. Perdón. Igual lo pudieran podido tener bien. La number four también la tenías bien. Sí, pero ¿qué pasó con la number five? Ahí sí fallaste porque incluiste el do. Right? So no. Sí. What is she wearing? Ok. Bueno, 3 de 5. Pues, hubieras tenido un 6 de calificación. Sí. Por lo menos, como dicen ustedes, pasaste de panzazo. Ok. Yes. Bueno. Vamos a hacer el... ¿qué razón? El último ejercicio, pero ahora vamos a cambiar de actividad. Vamos a ver qué tanto audio tienes. Audio. No. Quiero regresar, perdón. Ok, listening. Sale. Ahí tenemos. You are going to hear two friends, Jamie and Olivia. Sí, sí la están viendo. Jamie and Olivia talking about Italian stereotypes. Olivia's family is Italian. Ya te está dando qué es lo que vas a escuchar. Ya te está diciendo cuál es el objetivo. Ok. Bien. Tenemos aquí 6. 6 oraciones. Sí, no tenemos ninguna pregunta. Cuando haces este tipo de ejercicios, debes de empezar a leer primero, ¿sí? Antes de resolver. Esa es siempre la regla. Ok. Número uno, lots of people in the north of Italy have brown hair. ¿Quién dijo eso? ¿Olivia o Jamie? Two, the Italians on TV or in films are friendly and talkative. ¿Quién dijo eso? ¿Olivia o Jamie? Three, people think Alessandra is rude. ¿Quién dijo eso? Four, the Italian stereotype comes from one part of Italy. 5. The people in the north of England are friendly. And number 6. My dad is friendly. Entonces, nada más es muy, muy simple. ¿Sí? ¿Quién dijo eso? ¿Olivia o Jamie? Lo pongo una primera vez. ¿Sí? No sé ahí en su libreta si pueden ir anotando solamente la 1 o que es Olivia. ¿Sí? O si creen que es Jamie, J. ¿Sí? Para que no se tarden en escribir tanto. Y checamos una segunda vez y a la tercera ya te doy oportunidad de que me digas in the number one is Olivia, in the number two is Jamie, in the number three is Jamie, no lo sé. Ok, entonces vamos a iniciar with the listening. Deja subir volumen, permítame. Ok, ahí está volumen. Nos quedan 10 minutos. Vamos a ver. Olivia. Hi, Jamie. Do you want to see my holiday photos? Yes, great. Where did you go? I went to Italy to see my family. Of course. Your mum and dad are Italian, aren't they? Yes. Look, here's a picture of me with
cousins, Dario and Alessandra. Oh, are they Italian? Of course they are. They're my cousins. Why? Well, they've both got blonde hair. Italians don't have blonde hair, do they? Ha ha ha. You don't know the Italians, do you? Well, only you. And you've got brown hair. I thought all Italians had very black hair. That's the stereotype, isn't it? My mum and dad come from the north of Italy, from near Turin. And lots of people there have brown or blonde hair. The people are very different to the people here. Yeah, but when you watch a TV program or see a film about Italy, the people always have black hair and they're friendly and talkative. Well, my cousin Alessandra isn't talkative or friendly. She's very quiet. In fact, people who don't know her think she's rude. Okay, but everybody knows the Italians are really stylish. All the famous models and fashion designers work in Milan. Yes, that's true. But if you came to my mum and dad's village, you would see that not everybody wears elegant clothes. So why do we think the Italians are like that? Well, some of the people in the south are like that. They like to show their emotions and they're very warm and friendly. So dark and usually have black hair and they really love wearing smart clothes. So the Italian stereotype is really only about one part of the country. Yes, I think so. Look at England. Everybody thinks the English are cold and reserved because that's what they see when they come to London. But if you go to the north, to cities like Leeds, Liverpool or Newcastle, the people are really friendly. Hey! A minute. My dad's from London and he's not gloomy or unfriendly. My dad's really cheerful. I know he is, which just shows we shouldn't believe in stereotypes, should we? Yes, you're right. But I still can't believe there are blonde Italians. Perdón por el audio que se cortaba. Estamos, como les decía la vez pasada, estamos expuestos a, pues obviamente, los problemas de la tecnología. ¿Verdad? Entonces, bueno, no sé si alguien haya agarrado alguna de las respuestas. ¿Alguien agarró alguna? ¿O ninguna? ¿No? ¿Nadie agarró ninguna de las respuestas? Es que sí se cortaba mucho. Se cortaba mucho, ¿verdad? Sí. Yo, profe. ¿Cuál agarraste? Es donde dice las cinco, lo okay. Dijo Olivia. The people in the north of England are friendly, lo dijo Olivia. Ya tenemos una, bueno. Ok. People in the north, vamos a con la número uno. Lots of people in the north of Italy have brown hair. ¿Alguien escuchó eso? ¿Quién dijo Olivia o Jamie? Jamir. ¿Jamie? ¿Sí? ¿O Olivia? Jamie. I think. Ok, let's check. Lo voy a poner rapidísimo, nos quedan de todos modos 4 minutos. Ok, para, y le paro en donde dice esa información. Espero que ya no se trabe tanto.
Olivia? Hi, Jamie. Do you want to see my holiday photos? Yes, great. Where did you go? I went to Italy. See my family. Of course. Your mum and dad are Italian, aren't they? Yes. Look, here's a picture of me with my cousin, Dario and Alessandra. Oh, are they Italian? Of course they are. They're my cousins. Hi. Well, they've both got blonde hair. Italians don't have blonde hair, do they? Ha ha. Está igual, profesor. Igual. Sí. Sí, perdón, estamos expuestos a eso. Obviamente, pues los audios están bien, pero pues... No sé, ahorita la conexión, a lo mejor, no sé si aquí estén haciendo algo. Pero bueno, ya tenemos dos evidencias del día de hoy, ¿sí? Tenemos dos ejercicios, el ejercicio que hicimos de CLOTS, Activity 1 and Activity 2, que esos deben de estar anotados en su libreta. Y el ejercicio de, que ustedes hicieron de Present, ¿ok? Que hicimos uno entre todos y la otra la hicieron ustedes. Solamente tienes dos ejercicios en libreta. Sí, esos son los que vamos a presentar, ¿yes? Como como evidencia de el día de hoy, ¿sale? Espero que el día de hoy ya esté la plataforma. Estando ya la plataforma, sí, te voy a subir ya el grupo. Y en el grupo, por favor, cada uno ahí me va a ir anotando su correo electrónico, ¿sí? Entonces, si ya queda hoy plataforma... Me das tu correo electrónico porque yo te voy a mandar algo la próxima semana, ¿sí? En tu correo electrónico para que vayas contestando esa parte. Es un pequeño examen, ¿sí? Es un pequeño examen. ¿Entonces los de hoy ya los subimos a plataforma? No, déjame checar. Si ya está plataforma, ya creo hoy, ¿sí? Ya creo el grupo, que ya nada más no hace falta Pues ya tengo el grupo, nada más es insertarlos a ustedes. Y ya de ahí, sí, ya ya te digo ahí, te dejo saber en el grupo. Ya puedes subir tus evidencias a plataforma, sí, y tente listo tu propio. Las evidencias de plataforma, ahorita, ¿qué serían? ¿Desde lo que hicimos, desde las normas de clases en línea? Exactamente. Desde la normatividad, sí, el ejercicio de vocabulario, sí, y el ejercicio de las oraciones, que nada más tienes uno. Exactamente, es uno nada más. Sí, está bien, profe. ¿Vale, chicos? Sí, pues tengan bonito fin de semana. Nos veo hasta el lunes. Hasta luego, gracias. Vale, gracias.